Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos encontramos en la ciudad de Madrid, España, acá con nuestro amigo Alejandro González, que nos visita hoy. Ya hablaremos con él más adelante, pero bueno, contentos de poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy juega Rayo Vallecano contra Atlético Madrid, aquí en la ciudad de Madrid, así que pues nos vinimos a un bar deportivo que es verdaderamente un espectáculo, ¿no? Parece un set de televisión, es 100% deportivo, por supuesto, y bueno, tomamos la decisión de hacerlo para tener un set totalmente diferente, ¿no? Y disfrutar del ambiente que se vive cuando juega el Atlético Madrid. Karina, no solo deportivo, sí. Este bar tiene la temática de la liga específicamente. Entonces, yo le mandé a producción unas fotos aquí, tienen todas las camisas de los equipos de la liga, tienen hasta unas estaciones para jugar FIFA, sí. Videojuegos, o sea, todo la liga, no solo es deportivo, específicamente la liga. Entonces la gente viene aquí para ver todos los partidos. Creo que la gente tiene apuestas. Así es, Mateo. Bueno, recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal y a través de nuestro canal de YouTube. ¿Por dónde más, Mateo? Programa Satélite. También, nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Sí, también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital Tuning, donde estamos como Radio Caribe Sano, y el programa se monta todos los días a través de la aplicación de Spotify. Ahí estamos con podcast y lo pueden encontrar como Programa Satélite. Un saludo muy especial a esos oyentes del futuro que nos saludan cada rato y que nos escuchan en definitiva. Realmente algo especial la tecnología, ¿no? Así es, definitivamente. Bueno, vamos a saludar a la gente de producción en Barranquilla, Benji Bula, Toscamargo, Alan Lara, Sara Gueidos. Tenemos en el estudio Juan Carlos Rocha, que está muy animado, Benjamín Gutiérrez, y bueno, desde la ciudad de Madrid, Alejandro González, Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos, vamos a comenzar nuestro programa. Hay mucho de qué hablar el día de hoy, señores, demasiado, que la verdad no sé ni por dónde comenzar. Pero vamos a comenzar con la frase, y la frase dice así. Cuando los hechos lo dicen todo, las explicaciones solo sirven para colorear. Yo honestamente, yo sé que mucha gente ha estado diciendo, bueno, Karina, mucha gente quería escuchar mi comentario el viernes pasado por las cosas, lo que está pasando en el equipo, específicamente con nuestro querido arquero Viera, que no tenemos nada en contra de él, pero yo simplemente voy a decir lo siguiente. Yo creo que las acciones hablan por sí solos. Ya se ha dicho lo que se tuvo que decir. Viera ha incidido en estos dos partidos de manera negativa, como ha incidido en otros partidos de manera positiva, pero la inconsistencia de Viera está cobrando un peaje, o un toll, como dicen en inglés, al equipo Y también el hecho de ese 1-0 que lo veníamos hablando, ese consistente 1-0, tarde o temprano, no iba a funcionar. Y definitivamente frente a un equipo que se supone que no está al nivel del Junior de Barranquilla. Ni hablar de la cantidad de memes que han salido en las redes sociales. No quiero entrar en eso porque no es momento de hacer broma de una situación. Son seres humanos, son jugadores, tienen familia. No me gusta jugar con ese tipo de cosas, pero yo creo que el equipo tiene que ir pensando qué va a pasar en el futuro. Si definitivamente Viera tiene que ser el arquero exclusivo para el equipo Junior, y sin lugar a dudas, pues la defensa, que definitivamente muy débil la defensa del Junior. Se vio totalmente desarmado el equipo Junior el día de ayer. Y bueno, yo sé que mis compañeros acá, Mateo tiene su idea, ¿no? Obviamente. Como una bomba nuclear, Karina. Pero bueno, yo sí les digo, no tengo ninguna expectativa para este equipo. Cualquier cosa positiva que suceda es ganancia. Pero sí me preocupa el futuro. Después de esto, ¿qué? Esa es la parte que pues todos nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se ha aprendido de toda esta lección? ¿Y cuál es el plan para el equipo poder seguir adelante? No, y Karina, hemos sido muy consistentes hablando de eso desde que llegó Comesaña. Y mira, fuera del resultado, yo creo que muchas veces el resultado en el fútbol es una trampa. Nos podemos volver encerrados en el presente, víctimas del presente, si nos enfocamos demasiado en el resultado, en el día a día, y no cómo se cumplen esos resultados, porque eventualmente la manera en que se consiguen esos resultados, por bien y por mal, te van a cobrar factura. Y yo creo que la manera que Comesaña ha conseguido esos resultados, particularmente los resultados de visitante, no era un modelo sostenible. Para mí Comesaña desarmó lo poco bueno que tenía el equipo con Juan Cruz Real. Y eso no es decir que Juan Cruz Real debió quedarse. Yo no estaba de acuerdo con su continuidad. Ya llegó a un límite, obviamente. Yo no soy viuda de Juan Cruz Real como los periodistas del interior, pero tampoco creo que el modelo de Comesaña es sostenible, y eso no lo digo yo, lo dice la historia. Por alguna razón Comesaña se va, sea porque sea su propia decisión, o sea por una decisión del club o un acuerdo mutuo. Comesaña no dura mucho tiempo. Entonces, quizás incluso, yo sé que, Karina, tú tienes la expectativa baja, pero quién sabe, este equipo quizás hasta puede ganar la Copa Colombia. Ya tenemos, una ventaja de un gol viajando a Bogotá, que bueno, sabemos que una ventaja de un gol en Bogotá no significa mucho, pero quién sabe, este equipo nos puede sorprender. Sí. Porque sabemos que es capaz de improvisar y inventarse una victoria, no por calidad, sino por quizás un momento de inspiración. Entonces yo no le voy a dar tanta importancia tampoco a Comesaña, Karina, porque yo siento que en Colombia le damos tanta importancia al técnico que no es proporcional realmente a la importancia y los factores que inciden en el éxito de un club. Los manejos detrás de la escena son tan importantes como el manejo del técnico en el día a día. Y yo creo que Junior es una prueba, es el mejor ejemplo de eso para mí. Entonces, si uno analiza el Junior, Karina, hay mucha gente que está diciendo, bueno, Comesaña no armó este equipo, no se le puede echar la culpa cuando él está jugando con jugadores que él no trajo. Primeramente, eso no es una mentira. Eso es una mentira, perdón, quise decir, porque muchos de los jugadores que están actualmente en el club, él los trajo la última vez que estuvo. Entonces, primeramente, él sí tiene su cuota de la culpa en cuanto a la construcción de esta plantilla, pero tenemos cuatro técnicos diciendo lo mismo. No, pero Juan Cruz Real no construyó este equipo, no le trajeron los jugadores que él quiso. Arturo Reyes ni siquiera tuvo una pretemporada, entonces a él no se le puede echar en la culpa. Ni a Amaranto Perea, que realmente heredó el equipo que construyó Comesaña, aunque quizás Amaranto Perea es el que más incidió en cuanto a fichajes en esta plantilla. Entonces, si la culpa no es de los técnicos en cuanto a la construcción del equipo, entonces ¿de quién carajo es la culpa? Yo me pregunto. Entonces, seguimos siempre excusando los técnicos hasta cierto punto por eso. Entonces, hay que contar el culpable. ¿De quién carajo es la culpa por esto, esta colección de desaciertos y decepciones que tenemos en nuestro equipo, con ciertas excepciones? Pero para mí, con la excepción de quizás de Bacca, de Viera, por lo que significa para el club, esta plantilla de Junior es una colección de decepciones. Una colección de decepciones. Y realmente para mí que se va a mitad del equipo para el próximo semestre. Pero yo tampoco confío en nuestros dirigentes que prefieren, le dan prioridad a sus pasos mentales, a su capricho para construir este equipo. Entonces yo ni siquiera estoy tan seguro que una, ¿cómo sería, Karina, la palabra? Un exorcismo de este equipo sería la solución. Porque ni siquiera un baño con sí, práctica de matadotón. En buscar los reemplazos. Porque son decisiones... un hijo del máximo dirigente trae su jugador, el otro trae el suyo, Héctor Fabio Báez trae su caleño que va a lanzar el choque. Entonces, ¿cuál es? Yo quiero una visión, es lo único que pido en el Junior, una visión concreta. Eso lo vamos a saber más adelante, pero antes de pasar al estudio, déjeme saludar a Alejandro González, pues participó los primeros años de Satélite La Nueva Generación y por supuesto con nuestro amado padre Abel González Chávez. Cuéntanos, Alejandro, ¿tú te enteras qué está pasando en la ciudad con el Junior o te desconectas así por completo? Bueno, yo no he sido nunca un fanático juniorista, pero me entero. De hecho, aquí la noticia llega, yo creo que primero que a Barranquilla, por la hora. Oye, sí, y el día que entró Comesaña, lo primero que yo hice en la mañana cuando vi la noticia fue escribirle a Mateo. Yo le dije, no puede ser que esto sea verdad. O sea, confírmamelo. Confírmamelo. Y me dice Mateo, lamentablemente es cierto. Así es. Y mi pensamiento fue como es triste que realmente pongamos toda la fe y la esperanza de un equipo en un técnico por no sé cuántas veces más, como si él realmente fuera el que le da los títulos o el talento a los jugadores. Él los puede potencializar, pero no es solo Comesaña un técnico que haga eso. Y realmente a mí esas cosas son las que me hacen como una rabia interna, que yo digo, ¿por qué voy a hacer o seguir al Junior cuando como que no quieren salir de su... De ese mismo ciclo, eso puede ser verdad. Pero tengo que preguntar algo al estudio, sí. Mateo. Sí. No, solo para responder rápidamente lo que dijo Alejo, estoy de acuerdo con él y pienso que es la razón por la cual una identidad, una visión es tan importante, porque cuando no se consiguen los resultados, sabemos lo cruel que es el fútbol, uno por lo menos tiene la satisfacción de sentir, bueno, yo sé a qué va mi equipo. Nosotros cuando se falla el Junior no sabemos a qué va, entonces uno siente las derrotas, los fracasos aún más. Entonces hay que crear una identidad y Comesaña no es un técnico para eso, porque sabemos que en la Liga Colombiana se puede ganar improvisando y así gana Comesaña, pero si queremos hacer cosas a nivel internacional, continental, hay que tener un plan claro. Se trajo el médico para resolver el mal que estaba padeciendo el Junior y de alguna manera ha levantado, digamos, al enfermo. Pero bueno, me voy a los estudios. Me voy. Es peor que la enfermedad. La cura es peor que la enfermedad. Me voy al estudio en Barranquilla y le quiero preguntar a Juan Carlos Rocha lo siguiente. ¿Por qué Comesaña no estuvo en la rueda de prensa y mandó al señor Peñalosa? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, igual para todos los oyentes del futuro. El señor Comesaña estuvo en la rueda de prensa porque el hombre estaba expulsado, lo expulsaron. Lo expulsaron, claro, bueno, fíjate, ese detalle. Por esa razón no pudo estar en la rueda de prensa. Y además me imagino... Gracias por aclarármelo porque no tuve todo el detalle completo. Es curioso porque, por ejemplo, creo que en la Premier League, aunque hayan expulsado a Klopp, creo que él todavía estuvo en la rueda de prensa. Entonces, no sé si la Liga Colombiana tiene esa regla. Yo no, ¿o será por vergüenza? ¿Es la regla o es que Comesaña definitivamente emocionalmente pues no, encima de que lo expulsan, el Junior pierde, entonces ya sabía a dónde iba a ir las preguntas. Entonces manda Peñalosa, que me pareció bastante diplomático y lo manejó relativamente bien, aunque sus respuestas pues tampoco ayudaron mucho, pero bueno, el hombre se defendió y manejó la cosa relativamente. ¿Por qué expulsan a Comesaña, Juan Carlos? Expulsaron a Comesaña porque el hombre invadió la zona técnica de Envigado. Por eso fue la razón que expulsaron a Comesaña. Sí, esa es la razón. O sea, ese es el mensaje que pone el árbitro en su historial. Y además porque Julio Vino Comesaña el día de ayer me hizo recordar cuando le metió un puño a Pinto. De verdad, me pareció que ayer Junior, con las buenas tardes para todos los oyentes, para la gente allá en Madrid, para Alejandro, me parece que Junior se ha convertido en un equipo, excusas van y excusas vienen. Sí. Que con los mayores ganamos, nos bailó un equipo joven, que lo mejor jugador fue un jugador de 19 años. Entonces ahí se cae la excusa del señor Comesaña. Segundo, que tú nos dijeras. Uh-huh. ¿Tú cómo vas a jugar en Envigado con la cancha más ancha del país? Con un solo lateral, porque el otro extremo no marca ni los cuadernos del hijo. Hablando de Caribe. Sí, o sea, mi pregunta es, señor Comesaña, ¿acaso usted no ha ido muchas veces a Envigado y ha visto que es la cancha más ancha? Y lo otro, señores, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar los embelecos de Comesaña de usar a John Pajoy, un jugador que mentalmente no está bien? Señores, bueno, quedan seis puntos, pero también hay varios equipos adelante que están mejor que tú. Pues el hombre tiró su peñonazo del mar. Sí, perdón, aquí Guti, estamos viendo el partido de los últimos momentos del partido Sevilla-Valencia. Sí, claro. Es chistoso que se están enfrentando Cattuso con Sampaoli, porque los dos parecen unas albóndigas rabiosas. Entonces, son casi la misma persona ellos dos. Pero no sé si viste, Mateo, que cuando hizo un gol el Sevilla, que se lo anularon, Sampaoli fue a gritarle el gol a Gattuso. Sí. Son muy parecidos. Oye, pero aparte de Sevilla y Valencia, que están jugando, como les decía al principio del programa, Rayo Vallecano viene a Madrid a jugar con el Atlético, sí, y Falcao es titular, sí, el claro, día de hoy. Nosotros queríamos ir al partido, era nuestra mayor meta, pero nos tocó decidir en ir al partido o hacer el programa. O intentar hacer el programa desde el estadio. Y la vez pasada no tuvimos mucho éxito con el Florencia, entonces dijimos, no, definitivamente esto va a ser poco caótico. Yo creo que si hubiéramos intentado hacer el programa desde el estadio de nuevo, a Benji Bulla y a Toscamargo le da algo. De haber sabido, realmente haber caído en cuenta, y mucho antes se podría organizar en un palco, sí, claro, del Metropolitano. Pero es que la verdad es que nosotros deberíamos estar en la ciudad de Barranquilla el día de hoy, viernes, como 4 horas, ¿verdad? Pero sucedió algo el fin de semana que nos tocó aplazar la cosa por fuerza mayor, sí, un inconveniente, y bueno, nos tocó, óyeme, pero el inconveniente no fue tan inconveniente, ¿no? Pudimos venir 2 días acá a Madrid, encontrarnos con Alejandro González, con Edgar Victorino, que ahí les mandé fotos, estuvimos con él en el ayuntamiento, caminamos como por 3 horas, eran las 2 de la mañana y estábamos nosotros todavía en las calles de Madrid caminando, y la gente como si fueran las 3 de la tarde, una cosa increíble, no hace frío, el clima está perfecto. Entonces, óyeme, y un saludo especial para Edgar, de verdad que se portó con nosotros fabuloso la noche de ayer. Aparte que nos habló, óyeme, de todos los proyectos que ha hecho. Hizo un proyecto para Sundance, que fue filmado. Sí, Sundance es un canal. Bueno, primero fue un festival. Un festival y ahora es un canal. Fue creado por un actor muy reconocido, Robert Redford. Sí. Ellos ahora tienen un canal, entonces producieron una serie en Australia con unos actores y actrices muy conocidos Sí. Entonces el hombre se está moviendo. Se está moviendo y además de eso tiene una serie aquí que ha tenido mucho éxito que se llama Desaparecidos. La pueden ver en Amazon. Así que, oye, qué orgullo, es un orgullo costeño, Edgar Victorino, todo lo que ha logrado. En una ciudad, que les voy a decir algo, no es nada fácil. El genio del Madrid, ¿cómo se diría? El madrileño. Es cosa seria. Hemos tenido unas cosas que después se las vamos a contar que no nos las van a creer. Karina. Pero, fuera de territorio español. Sí, o sea, entiendo ahora por qué, óyeme, hay tanta rasquilla entre Madrid y Barcelona, porque es que los temperamentos son totalmente... Y incluso Valencia, que vivimos una experiencia maravillosa. Cuando llegamos a Madrid el choque fue grande, bastante malgeniado. Yo diría que más malgeniados que los parisinos. Estoy realmente sorprendida, Alejandro. Sí, 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 bastante. Y la gente, hay gente que nos ha acusado de espantosismo y bueno, eso es válido. Creo que la crítica vale. Ese se vale. De vez en cuando, ¿no? Ese se vale. Yo que con este viaje cumplimos con nuestra cuota de espantosismo para todo el año. Yo quería... Espera, un segundo, Antes de que nos cuentes lo que piensas, Guti. En cuanto al partido como tal, para mí lo único brillante fue la cabeza de Velasco en ese partido. Lo único brillante del Junior. O sea, yo ni siquiera pude encontrar algo positivo en ese partido y cuando repasamos los comentarios de Comesaña, Gutipedio y Rocha, y que esto era un trabajo supuestamente para los mayores, para los experimentados, y él preguntaba cuáles eran los argumentos para usar jugadores jóvenes como Deosa, Paragosa. Él le preguntó a la prensa, en una rueda de prensa, cuáles son los argumentos. Y yo me pregunto hoy en día, ¿cuáles son los argumentos para darle esta tarea solo a los experimentados, a los veteranos? Porque no se han mostrado, no se han presentado como unos jugadores con experiencia y con madurez, con liderazgo. Sí. Entonces esa apuesta fue una apuesta chimba. Yo lo que siento en este tema es que aquí hay un favoritismo y esto no es bueno en ninguna empresa. La verdad es que a mí, por lo menos como hincha de Junior me parece un equipo no confiable. Un equipo que ha tenido durante los últimos 8 partidos dos curvas, una descendente y una ascendente. Eso no habla bien del Junior como tal. Porque bueno... Si Junior mantuviera una curva ascendente, ganó 1-0, 10 partidos, listo, 30 puntos, clasificó, pero no. Y en los partidos importantes, con esta generación, hablamos de los Didier Moreno, los Inestrosa, hablamos de los Viera, hablamos de todos estos jugadores. El equipo no da la talla. Y si vamos a recordar Unión Santa Fe, el mismo América de Cali, o sea, todo eso, ¿qué nos quiere decir? Que si clasificamos, vaya y venga. Pero no veo un proyecto, no veo una base para decir es que este equipo se va a levantar y va a volver a ser grande. No, necesitamos que Junior como institución, como club, como empresa se ponga las pilas. Porque una ciudad tan pujante como Barranquilla, que en estos momentos estuvimos en la rueda de prensa del abierto de tenis femenino, algo tan grande que uno le preguntaba ¿cómo es Barranquilla? Creciendo. Y Junior sea como que ese puntico negro duele. Pero bueno, la realidad es que la decisión de traer a Comesaña era para resolver algo a corto plazo. Como ya lo hablábamos. Sí, pero año y medio. Hasta el próximo año. Año y medio. Pero él no, año y medio, pero ya sabemos que eso no va a pasar. El hombre no va a durar el año y medio. Es una ciudad que está creciendo, que cada vez es más grande, pero sabes que Junior se maneja como un equipo provincial. Y tenemos que superar esa mentalidad. El día que superemos esa mentalidad, vamos a ver qué tanto... Yo me iría más allá. El día que lo dejen de ver como un hobby, para un grupo de personas, como un juguete, ese día entonces será como un Titanic, ¿verdad? Con esa organización y con esa proyección, como los otros equipos, como estos torneos de tenis, como la supuesta Fórmula 1 que nos van a meter, que eso... Más adelante vamos a hablar, tengo unas historias muy interesantes sobre eso, precisamente qué le pasó a la ciudad de Valencia con ese Fórmula 1 que le trajeron y duró 3 años y después se acabó. De eso hablaremos más adelante. Pero sí me gustaría que Juan Carlos Rocha me dijera, ¿qué está pasando en el Junior? Juan Carlos, tú que todo lo sabes allí. Sabes hasta qué es lo que desayuna. Literalmente, ¿qué está pasando en el equipo Junior en este momento? ¿Cuál es el ánimo de los jugadores? ¿Qué se siente? ¿Qué? Dinos algo. Pues actualmente hay una preocupación, no solamente de parte de los jugadores, sino también de parte de los dirigentes, porque francamente se ha dado cuenta del tema de que no están bien en la parte física y se ha movido, por decirlo así, por lo menos a pesar de que los jugadores no están en un buen rendimiento, se ha movido la bolsa con respecto a ofertas. Por lo menos lo de Inestrosa, hay ofertas del equipo del fútbol mexicano. Hay jugadores que ya definitivamente no van a continuar en el equipo, el caso de Biafara, otro caso es el de Velasco, y la verdad es preocupante porque el rendimiento actual de Bacca es la mayor preocupación de los directivos, porque no es un jugador barato, por decirlo así. No ha rendido. Desafortunadamente ayer perdió el penal y Sanhueza cometió un error garrafal, esa parte, pero no podemos ignorar que tomó el liderazgo que él está manejando, aporta al equipo de alguna manera. Entonces yo personalmente no quiero meterme con Bacca. No, y el tema, aquí, Karina, lo que pasa es que la gente le está reclamando a Comesaña, es que es hora que le dé la oportunidad también a los jóvenes. Pero por favor. El caso de Sanhueza, Esparragosa, de César Haider, que estuviesen dándolo de Osa, que hoy en día está en la selección Colombia, estuviesen de pronto aportarle algo, darle una mano a este equipo para poder salir de esta situación. Ahora estamos con Junior esperando que los de arriba se resbaren y que Junior pueda por lo menos ganar este domingo, porque al final es increíble, tan bueno es el nivel del fútbol colombiano que aún Junior tiene las posibilidades matemáticas para clasificar. El problema es la posibilidad futbolística. Sí, porque en este cuando se empezó la fecha decían, no, Pato está clasificado. No, ni Pato está clasificado en estos momentos. No hay ningún equipo clasificado en estos momentos. Matemáticamente hablando. Matemáticamente. Sí. Faltan dos fechas. Que hasta el equipo, el Manchester City colombiano, puede quedar eliminado de los cuadrangulares. Saludos a los hinchas de Millonarios. No, sí, porque como dicen, el Junior es el PSG, el Millonarios es el Manchester City. Sí. Yo realmente, o sea, hace 2 días o el viernes salió una noticia de que la Liga Colombiana era una de las peores ligas calificadas a nivel mundial. Entonces digo, si un equipo, el más importante de Colombia, hace esto, traer un técnico constantemente, ¿qué seriedad representa para la Liga Colombiana? O sea, eso puede tomarse como una burla, una falta de seriedad contra el torneo y contra los hinchas, traer el mismo técnico tan repetidas ocasiones. No, y darle pie a la prensa del interior a que nos monten estos memes y estas burlas y esto es una burla constante y no nos toman en serio. Es que estamos viendo a Comesaña como si fuera Carleto Ancelotti, que ha venido varias veces al Madrid. O Zidane, que vino 2 veces, o Ferguson, que no sé cuántos años duró en... Sí, pero yo nunca he escuchado, Alejo, en ningún continente, que es un técnico que es regresado y regresado mismo. Es de risa. Es de risa. O sea, imagínate contándole eso a un español, que tenemos en nuestro club un técnico que ha regresado 9 veces y ha tenido 10 épocas en el club. Pero me da risa, Rocha, cuando hablamos de las preocupaciones de los directivos. Me recuerda una historia que yo escuché una vez de un policía que en el día trabajaba como policía y en la noche tenía otra personalidad y era ladrón. Entonces en el día investigaba los crímenes que él cometía en la noche y no sabía que él mismo era el que estaba robando. Tenía 2 personalidades. Entonces las preocupaciones de los directivos me dan mucha risa. ¿Qué está pasando con Bacca? Oye, ¿Quién está pagando los sueldos? Estamos preocupados por el equipo. No, y además echarle toda la culpa a Bacca, o sea, de nuevo, me parece una distracción, porque ¿a qué equipo llegó Bacca? Llegó Bacca como la experiencia y encontró 5, 6, 7 muertos que tienen más de 30 años. Entonces, la culpa no es de Bacca. Cambió Europa por el Junior, porque no por el torneo colombiano, por el Junior. Por el Junior, sí. Y se encontró con lo de siempre. Sí, así es. Así es. Y si las cosas van mal, tú vas a ver que los directivos le van a querer echar la culpa a Bacca y le van a tirar los hinchas encima de él. Y eso me parece realmente injusto, porque Bacca es lo que es, tiene el físico que tiene, y todo eso se hubiera podido analizar fácilmente cuando lo contrataron. Entonces ahora echarle la culpa y a través de la prensa decir, no, es que Bacca no está bien, etcétera, etcétera. No, es que se gana tremendo sueldo, pero ¿quién firmó los cheques? Y pues son los mismos que firmaron los cheques que quieren echarle toda la culpa a él. No, o sea, por favor. Oigan, hay que, de verdad que agradecer a la gente acá de la liga, este bar deportivo que nos ubicó en un área silenciosa, y han sido bastante complacientes con nosotros, de verdad. Si vienen a Madrid tienen que venir a este bar deportivo La Liga, fuera de serie, fuera de serie. Juan Carlos Rocha, yo creo que tienes algún anuncio que nos tienes que hacer sobre Pulidini. Adelante, Juan Carlos. Así es, ya está disponible el álbum oficial del Junior en las supertiendas olímpicas. Recuerda que con este álbum de Junior te llevas una caja de láminas y no vas a estar sufriendo que las láminas repetidas, la lámina más difícil que tienes que bajar al Suri para comprar lo que no te salen. En fin, todo esto por el valor de 89.900 pesos. Aprovecha esta promoción antes que se acabe en el mes de octubre. Así que ya saben, el verdadero hincha tiburón tiene el álbum oficial del Junior. Así es. Bueno, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, más adelante vamos a tener un invitado musical. Muy interesante la fusión de este invitado musical. Pero vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ya está a la venta Un satélite fuera de serie, un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez, escrito por la doctora Claudia González Oliva. Lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp +1 305 967 3501. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle, y en la Librería Nacional en Barranquilla, en la sede del Prado, carrera 53 75 129, Buenavista y Viva, y en Cartagena, en la calle 2 de Vadillo 3627. Adquiérelo ya. Programa Satélite. Escúchanos de lunes a viernes a partir de la 1:30 p.m. por la 1010 AM del Sistema Cardenal. Programa Satélite. No te lo puedes perder. Copy X. En Copy X ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en Copy X estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en Copy X con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en Copy X, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 522 con calle 7289. Copy X. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Martin Luther King. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Bueno, quiero recordarles que estamos a nombre de Unilegal. Esta idea de mezclar estudiantes de derecho para poder ayudar a gente que necesita resolver un problema legal. Con el estudiantes de último semestre, por supuesto con el apoyo de profesionales que van a estar atrás pendientes, ¿no?, de cualquier caso, pero les da la oportunidad a ellos de adquirir experiencia y de ayudar también, ¿no? Bueno, si no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte, cómo comprar un vehículo, cómo crear una empresa, cómo defenderte si tienes un caso legal, Unilegal te puede ayudar. Por el costo de 25 mil pesos, la consulta de 45 minutos y a lo mejor resuelves un tremendo problema. Si te quieres comunicar con ellos, lo puedes hacer al 324-599-8125. 324-599-8125. Unilegal. Rápidamente, Juan Carlos Rocha, vamos a saludar a toda esa gente que ha estado ahí activa. Bueno, yo lo único que voy a decir es que la cartilla no tiene nada que ver con lo que el desastre que está viviendo el Junior en este momento. La realidad es que esa cartilla es para recordar la historia, los momentos buenos, toda la gente que ha pasado por allí. Alguien dijo, pero ¿quién va a comprar esa cartilla? Es que no es solo una cartilla, es la historia que hay en ella. Así que eso no lo, es una labor, pero eso no lo podemos ignorar. Pero si el oyente no lo quiere comprar, pues que no lo compre. No, hay otra gente interesada. No tenemos Museo del Junior, entonces ¿qué más prueba de la cartilla con toda la historia que hay allí? Juan Carlos Rocha, adelante, cuéntanos quién está activo en el chat de Programa Satélite. Así es, saludos para mi mamá, que siempre está activa ahí, está conectada. Sí. Alfredo Zambrano dice que Junior mejor que se concentre en la Copa Colombia y listo. Ana Camargo, Antonio Avendaño, Cruz Serena Luque, Fernando Huelva, Henry David Torregrosa, Luis Felipe Caballero, Yair Ruiz, Jesús Herrera, Jorge Andrés, saludos desde Barranca, Máximo Carra, Milton Zambrano, Néstor Jiménez, que dice que estuvo ayer en Envigado, en el partido, y que tuvieron que habilitar otra tribuna para que la gente pudiera observar el partido. Octavio Enrique. Más hinchas de Junior que Envigado, Rocha. Sí. Estoy casi seguro. Octavio Enrique, Rafael Acosta, también saludos desde Santa Marta, Rebeca de la Osa, Remberto Muñoz, Víctor Roa, William Osorio, Wilberto Mejía, Yolanda Mengual, también saludos. Jaime Díaz también está en sintonía con nosotros. y Lorena Torres, en sintonía con nosotros ha estado aquí en el programa Satélite. Así es, también quiero enviarle un saludo a mi querida amiga Doris Araujo, hija de Rafael Araujo, el mejor locutor deportivo que ha tenido la ciudad de Cali, y en general uno de los mejores locutores deportivos, narrador deportivo de Colombia. Estuvo con nosotros el día de ayer, que vive acá en la ciudad de Madrid. Aquí un saludo especial para ella. Una mujer muy interesante, con mucho que contar. Más adelante la tendremos en el programa. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados acá. Bueno, allá en el estudio, por supuesto, tenemos a Gianpiero y a Juanca Ricardo. Cuéntenos, chicos, ¿cómo están? Nos hablaron de este proyecto nuevo. Y bueno, nos gustaría que nos comentaran cómo pasó esta fusión de este compositor mexicano, ¿no? Él es de música popular mexicana. Háblenos un poco, Jean-Pierre. Bueno, ante todo un placer estar acá con ustedes. La canción que traemos se llama El invierno pasado, con un artista de música de banda de México. El compositor de la canción es de acá de Colombia, Wilfran Castillo. Pero nosotros hicimos la invitación a Karim León, que es el artista que nos acompaña al lado de mi compadre Juanca Ricardo. Ahí lo pueden ver pues en el video, que esa fue la presentación que hicimos ahora en Guatemala. Estuvimos cantando con ellos en la pasada gira que tuvimos. Gente, habían 13.000 personas ese día. Imagínate. Cantando música vallenata, que para nosotros fue un inmenso honor y una sorpresa bien bonita. Bueno, ¿y qué quieren reflejar? Porque yo sé que a veces estas canciones... hablan de mucho despecho, o me equivoco. De lo que he leído, hay bastante despecho en la canción. Sí, es una canción totalmente de desamor, una canción originalmente en la voz de Jorgito Celedón, vallenato romántico. En esta ocasión hicimos una versión banda vallenato con Karim, y creo que la hemos hecho de una forma muy... muy bonita, ha tenido aceptación en países como México, Guatemala, Chile, Paraguay, Ecuador, en Venezuela y acá en Colombia. La canción ha entrado entre las canciones más importantes de la música regional mexicana. Pues no sabíamos que iba a tomar ese vuelo que ha tomado el tema, y estamos muy contentos de poder estar acá compartiéndolo con ustedes. Bueno, definitivamente nos vas a tener que cantar aquí a capela, porque todo cantante que llegue a nuestro programa nos tiene que cantar a capela. Y tú estás preparado. Así que cántanos, ¿qué será? ¿La primera estrofa o parte del coro? Como tú quieras, porque de verdad... Vamos para Juanca. Vamos. Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás. Me va a matar la soledad porque no vuelves a intentar. Tal vez me puedas adorar. La lluvia ya no caerá. Mi vida nunca será igual. Yo quiero mirarte un día llegar sin que te vuelvas a marchar. ¡Uf! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Sírvelo! ¡Se saca la botella! Óyeme. Yo estoy en Madrid, pero desde acá se siente la emoción. Qué lástima que no estamos allá con ustedes. Aquí tengo una botella de agua, pero... acá me le ponga la mano encima y que le eche una oración para ver si se convierte en vino. Bien aguardiente. Ya me está sabiendo aguardiente. Oye, con ganas de estar ya en Barranquilla, muy rico el viaje acá, pero bueno, ya con ganas de estar allá. ¿Cuándo se van a presentar en la ciudad de Barranquilla? Me gustaría ir a verlos. Bueno, mi compadre Juanca maneja una agenda bien amplia de información con respecto al show. Estamos en eso, todavía no tenemos presentaciones confirmadas aquí en Barranquilla, pero ya hay conversaciones adelantadas. Sí hay presentaciones en el resto del país y por fuera. Vamos a volver a Monterrey, pues que acabamos de llegar de México, y volvemos en noviembre, el 18 y 19 de noviembre, junto a Karim León, en un gran escenario que se llama el Domo Care. Vamos a estar en Grammys también el 17, días antes vamos a estar en Las Vegas, y presentaciones aquí en Colombia, hay una agenda apretada. Usted sabe que ya estamos en los Bre. Pero una pregunta, pero Barranquilla forma parte, ¿no? Sí, claro, como te dije, no hay nada confirmado, pero sí hay bastante cositas adelantadas ya que después confirmaremos. Una pregunta que yo me imagino que lo que nos une en cuanto a la música vallenata, nuestra costa, obviamente Caribe, en Colombia, con esa región de Centroamérica es el acordeón, ¿no? Sí, claro. Eso es como el puente hacia ellos, ¿verdad? Sí, en este caso puntual de esta fusión de banda mexicana con vallenato, el acordeón hace parte de este género, o sea, es un instrumento principal en la instrumentación de cada género. Son géneros pues autóctonos de cada país, la banda de México y el vallenato en Colombia, y se toca de manera distinta, pero se toca con el mismo acordeón alemán de marca Hohner. ¿Y cómo ha sido esa interacción con los artistas allá, con los oyentes allá? ¿Son oyentes nuevos del vallenato o el vallenato siempre ha tenido algún tipo de alcance en esa región? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Ustedes creen que esta fusión se va a ver más en el futuro o cómo es esa dinámica? Bueno, mira, en Monterrey el vallenato siempre se ha escuchado, el vallenato siempre ha sido un famoso en esta ciudad. De hecho, le dicen la Colombia chiquita. Pienso que siempre pensamos que la ciudad fuera de Colombia donde más se consume vallenato es Monterrey. Pero, por ejemplo, Guatemala, nosotros visitamos este país por los números que digitalmente estudió nuestra manager Andrea Ribeira, unos números que nos estaban sorprendiendo, y decidimos ir y no nos equivocamos. Cuando llegamos allá, la gente se sabe muchos vallenatos. Entonces son países que está llegando el vallenato. Pues en Ciudad de México también se está escuchando bien el vallenato, y para eso sirven este tipo de fusiones, para uno internacionalizar, en este caso, nuestro proyecto. Hacemos este tipo de fusiones para visitar otros países, para exportar nuestro género vallenato. Y también me imagino también la ventaja de usar las plataformas digitales, donde uno puede analizar con más detalle el alcance a ciertos países, porque me imagino que antes era difícil saber que uno tenía una hinchada tan grande en un país como Guatemala. Ahora, con esta plataforma como Spotify, te dice hasta el pueblo donde te escucha. Imagínate, ¿no? Una cosa increíble. Oye, yo quería... En Colombia se escucha música, banda, mucho. Sí, bastante, claro que sí. Incluso en Barranquilla es mucho más común. Oye, pero se oyó increíble. Bueno, la canción se llama El invierno pasado, pero quiero darle la oportunidad a mis compañeros, a Juan Carlos Rocha y a Benjamín Gutiérrez, que le encanta también, ¿no?, el vallenato, y sabe bastante del tema, que les hagan las preguntas. Adelante. Bueno, pues primero que todo, muy buen tema, pero hablar con Juanca Ricardo, y voy a hacer una confesión aquí, por él como acordeonero y Calé cantante, yo me enamoré del vallenato. ¿Y de Juanca? No, del vallenato. Pero yo quería preguntarte, y bueno, que nos cuentes un poco cómo se da ese en relación con la familia Morales. ¿Cómo te ves con Calé Morales y el éxito que fue durante el tiempo que estuvo esa unión? Sí. Bueno, muchas personas, para complementar lo que tú dijiste, me han dicho lo mismo, que no les gustaba el vallenato, que escuchaban otros géneros, y cuando salimos Calé y yo en esa época, ya hace 15 años, compadre, ¿cuántos años tenía usted? Hace 15 años les gustó el vallenato por la música que hicimos Calé y yo. Y respondiendo a tu pregunta, no, con la familia Morales, desde esa época, desde que yo hice unión musical con Calé, siempre quedó una amistad ahí. Después tú sabes que yo hice grupo con los hermanos, con Kanner y Keiner, estuve unos 3 años con ellos, después volví en el 2012, siempre hemos estado ahí relacionados, y nada, pues ya desde esa época seguimos siendo amigos, ya no, musicalmente ya no tenemos ya ningún vínculo. Yo seguí con mis proyectos actorales, musicales, y pues con Giampiero estoy hace 6 meses ya, desde mayo del 2022. Mira el nene. Ese es Juanca en el metaverso. Buena malanga. De lo que fue tu estadía con Calé Morales, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿O la mayor enseñanza que dejó Calé en tu vida? Bueno, de Calé recuerdo mucho su carisma, su alegría. Eso que es lo que más aprendí de él, siempre tener una sonrisa a pesar de cualquier problema que uno tenga. Eso se tiene que olvidar en la tarima, eso me lo decía mi Calé, siempre que demostrar la alegría. Por eso, como lo que ustedes vieron, siempre la felicidad, siempre los bailes. Ya. Algo parecido a Giampiero también, yo te lo he dicho, ¿no? No me has dicho, no me lo has dicho. ¿Sabes qué me vas a decir? Yo siempre se lo he dicho que que el carisma de, creo yo, desde Calé no había estado con alguien tan carismático como Calé. O sea, ahora estando con Giampiero. Giampiero tiene un manejo de escenario espectacular. En vivo, y eso es importante en un artista. Sí, eso me va a costar un billetito, sí, esa cuña. Eso no es gratis. Eso no es gratis. Sí. Iba a decir algo, pero la voz de Giampiero llena. Es increíble cómo se te escuchó, cómo acá vibramos, de verdad, tan lejos que estamos. Pero cuenten, ¿será que ponemos a Giampiero que nos cante otra canción? Porque no podemos perder. Claro, con ese tinto de verano que tienen allá. Giampiero estuvo en el binomio de oro 4 años, el binomio oro de América. Sí, claro. Vamos a tocar una de esa época. De una, papá. Del binomio. Por favor. Bueno, esta canción también la grabó Karim León en versión banda. Es una canción muy bonita también del maestro Wilfran Castillo. Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió, pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo serán coleccionistas si tu amor no vuelve. Un aplauso, por favor. Oye, no, Dios mío, este es Rocha, tremendo castigo, saliendo de un puente y seco. Oye, ellos no están tan secos, mire, cargan un tinto de verano sabroso allá, ve. Yo ya estoy pidiendo trago más fuerte. Yo pedí un Cuba Libre, pero se sentía más la Coca-Cola que el ron. Y entonces ahora se siente más el ron que la Coca-Cola. Ese está peligroso. ¿Esa canción? Hay que echarle otro. No. Está peligroso eso. Hasta Benji. Yo le iba a preguntar a Giampiero, ¿cómo fue precisamente esa experiencia, esa escuela con el binomio de oro? Para que nos compartas un poco. Bueno, una experiencia muy bonita al lado del maestro Israel Romero, pues que ha sido mi papá en la música, una persona que confió en mí, que creyó en mí desde hace muchos años, porque cuando salió Giancarlo en el año 2006, ellos me buscaron a mí y Alejandro Palacios para que fuéramos la dupla del binomio, pero yo en ese tiempo tenía apenas 16 años. Sí. Entonces mi papá no permitió que me fuera a tan corta edad. No me había graduado todavía del bachillerato del colegio. Y volvieron a buscarme en el año 2016, exactamente 10 años después. Me encontré con Israel en Medellín. Lo invité para una fiesta que teníamos, un toque. Y lo invité a tocar conmigo. Entonces desde ese momento él me dijo, Giampiero, tú estás listo ahora sí para participar en el binomio. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque entrar a ese grupo es como ya entrar a una institución grande, pues, como decir en el Real Madrid allá en España, por ejemplo. Entonces uno compara el grupo porque... Oye, que por cierto el Atlético acaba de meter un gol al Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid. Sí. El Madrid le encajó 3-1 al Barça. Ni siquiera. Bien encajado, Medito. Santo Dios, no hemos hablado del clásico. Sí. Liverpool también, ¿no? Contra City. En fin, ya será el mañana, ¿no? Tienen que invitarnos a otro programa para que hablemos solo de fútbol. Claro. Oye, y fíjate que Edgar Victorino ayer nos estaba hablando de que la serie que él hizo de Caleb Morales es una de las que más le ha gustado a su papá, porque en su personaje él decía frases que su papá normalmente usaba. Entonces el papá de Edgar Victorino, el actor, vivía feliz con el personaje, pues se sentía identificado. Pero dice que fue un trabajo muy bonito, curiosamente, y fíjate, estás hablando con Juanqui, que fue parte de ese grupo. Edgar es buen amigo mío. Ah, bueno. ¿De quién no es amigo Juanca? Compartimos sede en la novela. A Juanca lo llaman Barney. ¿Cómo? El amigo de todos. El amigo de todos. No, bueno, precisamente Edgar, sí. Él está en Madrid, ¿no? Edgar, sí, está en Madrid. Él está acá en Madrid, estuvo con nosotros anoche, nos hizo un recorrido por el ayuntamiento. Una gran persona. Increíble. Sí. Él empezó en la actuación y empezamos juntos. Él también estuvo en Oye Bonita. Pero la gente no lo recuerda mucho. Así. Rugeles. Claro sí. Bueno, Rugeles, exacto. Ahí está famoso. Y ahí el hombre ya era famoso ya. No, y le voy a decir algo. Ayer cuando salimos, pues obviamente la gente, mucha gente le reconocía. Pero tú sabes que acá la gente respeta, ¿no?, la privacidad de los actores, pero tú notabas, ¿no?, la gente cómo se daba cuenta y lo reconocía. No, esto, incluso se encontró con una actriz también reconocida. También ahí bastante reconocida, pero la gente le manda saludos al compadre por allá. Sí. El mejor papel que ha hecho ese hombre fue el del pibe Valderrama. ¡Oh! El papá de los papeles. Oye, sí, eso le estábamos diciendo, qué comparación a la nueva serie de... Que el personaje, el actor que pues, está haciendo el pibe, pues no se compara con lo que hizo Edgar Victorino en la selección. No, y tuvimos muchas conversaciones interesantes con Edgar y ojalá lo podemos tener pronto de nuevo en el programa. Sabemos que los oyentes les gusta esa entrevista, pero él es un ejemplo para todos nosotros en cuanto salir de nuestra zona de confort. Sí. Es una persona que se hubiera podido quedar fácilmente en Colombia y quedarse en los proyectos de Colombia, y se fue para España y se ha hecho toda una carrera ahora en España, en Europa y en Estados Unidos también. Y creo que nuestros dos invitados también son prueba de eso. Así es. Se han retado y han llegado a un continente. Mucho talento, mucho talento, de verdad. O sea, hay que seguir en esa tónica. Mira, un placer, Juanqui y Gianpiero, por haber estado en nuestro programa, de verdad. Satélite queda con las puertas abiertas para ustedes. De verdad que nos interesa mucho su trabajo. ¿Dónde la gente puede adquirir su música? Nos pueden conseguir en nuestras plataformas digitales como @Gianpiero en mi canal, de mi compadre Juanca. Como @Juan, la letra K Ricardo, @Juanca Ricardo en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales. Y darle las gracias por este espacio a los muchachos también, a ustedes allá en España. Un fuerte abrazo y esperamos pues por poderlos ver pronto y seguir disfrutando y compartiendo de buena música y de buenos temas. Y por favor que se despidan y que se despidan con música, por favor. Oye, te vas a cobrar la tanda, compadre. Vamos a cantarle algo ahí de... Sobre todo que Alejo acá no tiene la oportunidad de escuchar estas cosas así en vivo. Pero vamos con las palmitas, pues. Dale. Me veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha. Es porque tiene al lado a la mujer que ama. Increíble. Muchas gracias. Bueno, se nos quedó en el tintero muchas cosas, pero bueno, mañana vamos a tener el especial de el lanzamiento del libro, la segunda parte. Para concluir eso y darnos la oportunidad de poder regresar, señores. Así que si Dios quiere, el jueves estaremos con ustedes ya en casita. Y bueno, de nuevo agradecerle a nuestros invitados por su tiempo, por compartir este proyecto que de verdad pinta ser muy interesante. A mis compañeros, a Alejandro, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo le va acá a Falcao en Rayo Vallecano. Ojalá que gane, o por lo menos que empate el partido. Vale. Falcao, no me importa. Por lo menos, sería maravilloso. Sí. Bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me envió a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Pregúntense ustedes, ¿cómo seré yo en la vida eterna? Ahí se las dejo. Señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.